Un poco más cerca, las dos que están al centro, no, ustedes no, la del centro no. Inteligente. Muy bien, vamos chicos, a sus posiciones, a la cuenta. 3, 2, 1, ¡combate! Gracias, señor Junior. De nada, señor jefe. Qué proactivo es este muchacho, qué bestia. Se trata, proponiendo cosas. Y cuando no reniega, se le entiende. Ah, no, olvídate. Pasa la China, pasa Macarena, la Chatarena se demora. Ahora sí, vamos chicas. Va la China. La China. Bien. El turno ahora de Macarena Schasser. Una actitud distinta. Acá queda claro que bien, Chata. Acá si rozan, obviamente las vallas, esto sí está permitido. Que rozan con la espalda, con una parte del cuerpo. Un derecho a roce. Exactamente. Vamos chicas, recuerden que este jueves uno se va, podría ser cualquiera de los sentenciados. La Chata Diana parece que está lesionada, no se le vemos cara de sufrimiento. La China va muy rápida. No, yo creo que ha sido después de ver las imágenes de Natalie con Nico, ¿no? Está fastidiada. Bien China, bien Macarena, vamos Chata Diana. Bolas locas. O viaja a provincia. Va Macarena, se queda corta, bien. La China lo está haciendo bastante bien, ¿ah? No te digo, para mí es competidora de vía eliminación. Bien Chata Diana. Sí. Va Macarena, bien Macarena. Macarena con todo, concéntrese chicos, vamos. Va la China, ay, se va de largo la China. Problema en la pierna, creo que tiene la Chata. Vuelve en la pierna, problema en el brazo. Le cuesta muchísimo. Está dolorida, totalmente. Esforzarse, sin embargo la China bien está dispuesta a todo. China se va por la siguiente pelotita. La Chata Diana también. Macarena también. ¿Cuánto tiempo queda, mi querido Pipi? No tengo la menor idea porque me están tapando el señor. Minuto 20, señor. Minuto 20 restante. Vamos, chicas. Queda 1:10. Bolas locas. Esto es combate el día jueves. Jueves de eliminación. Vayan votando por sus favoritos al 4-4-13. Vamos, chicas. La China está muy, muy, muy cansada. La verdad que hay que tener un físico especial para hacer este tipo de pruebas. Yo creo que la primera, agarro la pelotita y estoy cansado. Y por eso pasa todos los bolsillos. Sí. Vamos, chicas. Bien, Diana, bien. Nuevamente. Macarena, bien China. Las tres casi al mismo tiempo. Rápidamente la Chata agarra una pelotita más. Recuerden, pueden agarrar pelotita en cualquier lugar, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? 30 segundos. No se lo de la mesita, Pipi. No seas siempre Pipi, Tano. Está Pipi. Pensamiento Pipi. Tú tienes pensamiento sucio. Yo sé que es sucio. Otro mejor contigo. Hacemos maravillas. ¿Eh? Estoy hablando con Pipi, por favor. ¿Ah? Te mete al jefe, no tiene que meterse. ¿Cómo? Cómete, cómete. Este es un gran sentimiento. Quedan exactamente 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Esa última pelotita de la China no vale. Vamos a tener que contar, señores. Empezamos entonces, estoy acá, la cajita de la Chata Diana. Contamos entonces, empiezo por acá, Pipi. Y dice, si no te llaman, ¿por qué hace Queen? ¿Por qué es Queen? Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La rea, 11. Muy bien. 11. En el caso de la China, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el momento va ganando la Chata Diana. Vamos a ver qué tal le fue a Macarena. En el caso de Macarena, 1, 2, 3. Pero acá arriba no tire, ¿eh? 4, 5, si no está su prima. 6, 7, 8, 9 pelotitas. ¿Eso quiere decir, jefe? Un ratito, señor. Tan difícil esa. ¿Sí, no? O sea, 9, 10 y 11. ¿Quién ganó? Es más, el puntaje está contabilizado, ya sé yo, no hay problema. ¿Qué le pasa, jefe? ¿De qué se ríe, señor? ¿Qué le pasa, señor? No, entiendo. Bueno, ya, jefe, lo que usted diga, jefe, algo parece. Deje el chat, de costado, por favor. Deje el high five. Vamos, chicos. A la cuenta. 3. Un ratito. ¿Qué están estirando las pelotitas? Y colocar las pelotas, señor. ¿A dónde las colocamos, jefe? ¿Ah? O colocarlas. Vamos a ver. Venga, por favor, gracias. Acomoda, por favor. Colabóranos. Colabóreme, señorita. ¿Ah?
Ah, colócalo ahí donde sea. Colócalo. Vamos, chicos, ahora sí. Ya están. Cuenta. Bueno, no creo que hagan más de... Hay un montón, hay suficiente como para poder este... Muchos no van a hacer tampoco. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Muy bien, chicos, a su posición entonces. A la cuenta. 3. 2. Chicos, por una cuestión lógica, los dos que están al centro, que estén arriba, tanto Alberto como Juan Pablo, arriba. Y arriba, Estefano y Pantera abajo. Sí, arriba. Arriba, muchacho. Estefano, tú puedes estar uno más abajo, igual que la Pantera, por una cuestión de distancia. 3, 2, 1, ¡combate! Ahora sí salen. Ellos son los 4 sentenciados. Es muy probable que tal vez uno de ellos el día jueves abandone la competencia. Alberto Guerra, Juan Pablo Besada, Estefano Tosi y la Pantera Segarra. 3 del verde, 1 del equipo rojo. Uy, se le va largo. Se le va. Bien, Estefano. Bien, no, Pantera. Vamos, chicos, no cometan errores tontos. Cuidado con pisar la línea amarilla que le puede jugar en contra. Eso, obviamente, les haría perder la posibilidad de hacer aunque sea un puntito más. Vamos, chicos. Bien, Alberto. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ok. Vamos, Alberto, esfuérzese un poquito más. Bien, va Alberto, va Juan Pantera. Pablo, Estefano, que pierde la pelotita, regresa a su posición. En este caso, los tres primeros se repartirán el puntaje. ¿Ah? ¿De qué manera, gente? ¿De qué manera? Eso, internamente manera? Se controla eso, señor. ¿Qué manera de me quererte? ¿Qué manera? No le va a contar cuánto puntaje le va a dar el primero, segundo, tercero. Que no. En el caso de la chica, solamente primero y segundo lugar. Ok, porque eran tres, ¿no, jefe? Así es. Qué inteligente, ¿eh? Sabio. Llega tercera, no le va el puntaje, ¿no? ¿Y quién quedó primera? Si son cuatro, ¿por qué no? Pues 4-3 nada más. Pues bueno, ya vamos, chicos, a competir. No se aturda por la voz del jefe, que puede confundir a muchos. ¿Ah? Bien, Estefano. Vamos, chicos. Es el turno de Juan Pablo. Bien. Vaya, Alberto Guerra. Es el turno de la Pantera Segarra. Este jueves uno se va, señor. Uno se va. Probablemente dos, ¿eh? Déjelo, deja ahí nomás. Que sea sorpresa mejor. Vamos, vamos chicos, acumular puntaje. Dos días nomás. Ay, dos días de un esfuerzo adicional para quedarse en competencia. ¿Cuánto tiempo queda, Pipi? Quedan exactamente un minuto. Muy agotado, vemos al equipo verde que apoya a la Pantera Segarra. La Pantera parece que ya le agarró la mano a la distancia y al bote de la pelotita. Alberto también, Juan Pablo también. Va Estefano Toso. Uy, este tiene un problema con las vallas, ¿no? Sí. Vamos. Es que no son vallas, son vallas. 40 segundos. Vamos, chicos. Pipi, ayúdame con la valla de Estefano, que está un poquito... Gracias, chata. No, en realidad, No importa, déjalo así nomás, Diana. No, está bien, para que esté parejas. Vamos, chicos. Vamos, falta poco. Acumulen la mayor cantidad de puntaje, chicos. Queda solamente, no veo. 15, señor. Gracias, jefe. 15 segundos. Ahora sí que solo quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, cabezón. Contamos rápidamente entonces las pelotitas. Empezamos por la cajita de Pantera Segarra y dice 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pelotitas. Este es de Alberto, dice 1. ¿Quién dice? Dice que es una menos para la Pantera. Parece que cometió un error. Bueno, acá ya conté una. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para Alberto. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 para Juan Pablo y para Estefano. Todo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una menos, señor, para Estefano Toso. O sea, 9. Eso quiere decir, jefe, ya saben que entre quienes se reparte, señor, tres el primeros obtuvieron puntaje, señor. Muy bien, gracias, jefe. Recuerden que este jueves uno se va de combate. Forzarse al máximo. Una siguiente prueba. Adelante, Pipi.